Un claro ejemplo de resiliencia, o sea, hacer de la adversidad esa rampa de despegue que nos permita volar muy alto y transformar, digamos así, lo malo o lo adverso en vida. Este es un claro ejemplo, Fabiana a través de su hijo, de Esteban. Esteban fue su maestro, Esteban la llevó a Fabiana a hacer lo que Fabiana hace hoy por un montón de chicos y de personas con discapacidad que tienen la misma patología que Abril. Y a raíz de eso, a raíz de Abril, queremos agradecerles a todas esas personas que hicieron propia la causa de Abril. Ese andador que ya está tomando forma, que ya es una realidad, ya fue su segunda prueba, y el premio, el bono de contribución solidaria que cada uno de ustedes tan gentilmente adquirieron, uno se fue para Vallehermoso y otro para La Falda. El chaleco para Vallehermoso, la pelota para Zona de Promesas. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber sido Abril la causa de todos ustedes. Por esta causa seguimos compartiendo entonces esta hermosa nota. Fabiana, nuestro programa no lleva consejos, lleva testimonios. Este es uno de ellos. Entonces yo te invito a que mires a la cámara y que si le tenés que hablar a un montón de gente que está del otro lado y que puede de pronto, así como yo te encontré, buscarte y encontrarte para preguntarte si vos podés ser puente en alguno de estos casos, porque a veces uno no siempre puede encontrar la respuesta a la pregunta del otro. ¿Qué dirías a todos esos padres que tienen a lo mejor un hijo como a Esteban, como a Abril, o como tantos niños que vos les has dado esa, yo digo, no sos hacedora de sueños, sos hacedora de dignidad? Yo no hice nada. Los que hicieron fueron ellos por ellos mismos. Yo simplemente le digo que se puede. Yo aprendí a los golpes. Yo aprendí a soldar, yo aprendí a tapizar, yo aprendí todo. Si yo puedo, todos podemos. O sea, acá no se trata de que yo, como decimos, nosotros no damos consejos. Yo te digo lo que yo viví. Testimonios, claro. Si yo lo viví, lo puede vivir cualquiera. Si yo pude armar un caminador para 150 chicos, a veces con ayuda, a veces sin ayuda, lo podemos hacer todos. Siempre y cuando respetemos la voluntad de quien tenemos enfrente. ¿Vos querés hacer esto? Yo te ayudo. ¿Vos no querés? No contás conmigo, porque yo, por dos razones. Por él, porque no puedo hacer nada por alguien que no quiere hacer nada por sí mismo. Y por mí, porque no vale la pena que yo me desgaste si él no Totalmente. quiere. Pero hay que llegar a ese equilibrio, y yo estoy en camino a eso, no he llegado a ningún lado, para nada, al contrario. Yo siempre digo que el día que uno llega es porque está muerto. O sea, uno siempre el faro lo tiene que poner bien lejos, 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 porque eso es vivir. Totalmente. Y yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Todo es posible. Todo es posible para mí. ¿Vos querés que sea posible para vos? Búscate. Vos no, yo no puedo cambiar a nadie. Solamente me puedo cambiar yo aceptando al otro como es. Hay algo que a mí me llamó la atención el día que te conocí y que en realidad es a todos los padres y uno trata de decirles lo mismo. Escuchen a sus hijos, escuchen a sus hijos, escuchen. Muchos piensan que hay niños que de pronto no pueden exteriorizar con palabras, pero lo exteriorizan desde otro lugar. Estar atentos, estar escuchando permanentemente qué es lo que nos quieren decir, porque ellos son los que nos vienen a enseñar. Y vos lo decís siempre, escúchenlos. Yo desde que estoy en este camino, te aseguro, el 70% de los chicos que han venido acá, niños, jóvenes, adolescentes y gente mayor, puede comunicarse con el teclado de Esteban. Saben leer y escribir aunque nadie les haya enseñado. Si pueden manejar un celular para jugar a un jueguito, tienen acceso al teclado. Y si tienen acceso al teclado, tienen acceso a la posibilidad de escribir, de leer. Entonces no lo subestimemos. Exacto. Esa es la palabra, No lo subestimar. subestimemos. Apostemos a ellos lo que sea. Y si no pueden, no pueden, no, ya lo tenemos. ¿Y si puede? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no enfrentarse a lo que nosotros creemos que va a ser un fracaso? Y si es un éxito.
Totalmente. Como con Abril. Abril sabe escribir. Cuando Esteban tenía 3 años y medio, nos llevó a una mesa y le puso la letra G, O, L. Quería jugar a la pelota. No quería ir a comer. Tenía 3 años y medio, vos así. ¿Y este qué le pasa? ¿Cómo es posible que sepa leer y escribir? ¿Quién enseñó? Nadie. Aprenden solos. Son autodidactas. La maestra le pregunta a Esteban, hace una semana que estaba explicando las divisiones, la única maestra que tomó la mano de Esteban para ver qué era el que escribía, mira lo que te estoy diciendo, en toda la primaria, y no sé si en la secundaria. Entonces estaba enseñando las divisiones la maestra, y dice, bueno, después de una semana dice, ¿cuánto es 9 dividido 3? Y el único que respondió, en su manera de responder, el Esteban dice, o sea, así es, escuchar, ¿no? A ver, Esteban, ¿qué tenés para decir? ¿Cuánto es 9 dividido 3? ¿O qué es lo que querés decir? No me acuerdo bien cómo fue el diálogo. Esto me lo contó la misma maestra, ¿no? Entonces la maestra le toma la mano a Esteban y el Esteban le pone el 3. La maestra, fascinada, y le dice, ¿y cómo sabes que 9 dividido 3 es 3? Entonces le vuelve a tomar la mano a Esteban y el Esteban le pone, hace una semana que lo venís explicando. Es tan simple. Tan simple. Es tan simple. ¿Por qué lo hacemos tan complejo? Porque últimamente y ahora, yo siempre digo la necesidad de volver a las fuentes, ¿no? A lo que nos enseñaban nuestros abuelos, a los valores, al respeto, al jerarquizar nuestro lugar de trabajo. Mi abuela siempre decía, lo mismo es la que limpia el baño que el jefe o el ejecutivo que está sentado, porque ninguno puede estar en el lugar que está si no está el otro. Todos tenemos que trabajar en equipo, es la única forma de que esta sociedad, de que esta hermosa Argentina pueda salir adelante, con testimonios como el tuyo y un montón de gente que tratamos de replicar a través de Mix Deportivo. Así que, señora Fabiana Mato, yo agradezco muchísimo. Ya después vamos a poner en el graf dónde la gente se puede comunicar con vos, porque así como Fabiana fue un puente para Abril, estoy totalmente seguro que va a ser un puente de dignidad para muchas de las personas que nos están viendo. Así que agradecerte, y como dice una amiga, la licenciada Karina Bimonte, somos lo que hacemos. Y usted, señora Fabiana Matos, es lo que hace. Así que muchísimas gracias. Si hay algo que le tengo que decir a la gente, es que no tengan miedo. Que aprendamos a perder el miedo. Decíselo ahí. Porque el miedo nos paraliza. Las personas con coraje, yo los veo a los chicos, los veo a Abril, los veo a Esteban, que tiene una impronta, que ellos salen a la vida sin importar absolutamente nada. Y yo no estoy hablando de que no nos importe nada. No. Estoy hablando de enfrentarlo con lo que tenemos. Y nada más, pero no teniendo miedo. Si alguien me dice esto, no hagas esto porque... Y si no lo experimento, no sé, ¿viste? Así, déjame que yo lo experimente. Déjame que yo lo viva. Si yo no puedo, te voy a decir, no puedo. Pero si no sé, no te voy a decir, bueno, sí, dale, si vos me lo... No. Déjame probar yo. Déjenme cerrar esta nota diciendo una frase de mi abuelo. No se puede ser feliz si el miedo nos impide comprometernos. Así que muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes. Y ya los voy a ir a visitar allá en la cumbre. Te esperamos con los brazos abiertos. Un partidazo de tenis con el Mati. Dale. Y no me gane el Mati, porque yo no te tengo. No te quepa duda. Beso. Gracias a usted. Gracias. Ahí, mira. Ahí.